Muy buenas noches a todos, estimados maestros. Les habla el profesor Edwin Lébano, quien constantemente, ya con la editorial Corefo, venimos siempre trabajando esta videoconferencia. Esperemos que este trabajo que vamos a participar todos el día de hoy también tenga esas expectativas de ustedes y, sobre todo, pues, si hay algunas inquietudes, sugerencias o dudas, poder compartirlas durante este periodo. El trabajo va a ser de la siguiente forma. Voy a ir explicando algunas minas y si hay alguna duda o alguna pregunta, simplemente tienen que levantar la mano para hacer el micrófono. Y de esa manera vamos participando, de tal manera que con la satisfacción de que este espacio donde estamos participando de una manera muy significativa. Muy bien, podríamos ya iniciar el trabajo. Sí, vamos a ir empezando. ¿Tienes tú, puedes visualizar, Edwin, la lista de los asistentes en tu panel? Todavía no los tengo por acá. A ver, ya, a ver, vamos a ir, porque es importante que tú, a ver. Ya, a ver. ¿Ahora? ¿Asistentes? Hay documentos asistentes. Puedes visualizar la lista que ya ha aumentado a 25. Tenemos 25 asistentes el día de hoy. Vamos a ir empezando. ¿Sí? ¿Tienes? ¿Lo ves, Edwin? A ver, quiero ubicar a los asistentes para poder de pronto el listado para las preguntas. Sí, exacto. Sí. Edwin, si lo visualizas, avísame para ya ir empezando, ¿sí? La otra vez sí los veía todos. Ya. En todo caso, puedes ir arriba al menú Ver y verificar que esté con check la opción de asistentes para que te muestre el menú. Ah. De repente está desactivado. Falta. Ya. Aquí están asistentes. 28 tenemos. 28 asistentes, Willy. Ya, listo. Ok. Bien, entonces empezamos, Edwin. Te cedo el paso para comenzar con este taller. Perfecto. Vamos a empezar entonces, Willy. Bien, estimados maestros, en esta noche donde vamos a tratar de compartir un espacio, sobre todo el tema del aprendizaje de la matemática mediante el juego. En muchos de los casos, como especialistas del área de matemática, siempre se ha considerado el juego como una actividad, pero sin embargo, hoy por hoy, en estos tiempos, se utiliza el juego en la matemática como una actividad, pero que cumple un propósito pedagógico. Y si este propósito no se cumple, en realidad el juego meramente será una actividad, pero no pasa porque es parte de un aprendizaje. Es que el día de hoy vamos a interpretar nuestro propósito. Sobre todo lo importante es cómo se avanza de la matemática lúdica, ¿no? Y su repercusión en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tan importante es nosotros como maestros saber de que la matemática recreativa, la matemática desde el punto de vista a través del juego, implica una significatividad o implica una relevancia, sobre todo en la motivación, sobre todo en la parte de aceptación, y que esto repercuta finalmente en un aprendizaje y que el estudiante finalmente pueda valorar la matemática como parte de su trabajo cotidiano, ¿no? Y por otro lado, también el propósito de hoy es que el saber o el tener el buen uso de los juegos matemáticos
implican en realidad que la enseñanza de parte de nosotros marque una significatividad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que cuando partimos de una reflexión, hacemos una pregunta y debemos hacernos nosotros siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por hablar de un juego lúdico? Cuando hablamos de un juego lúdico, el juego lúdico por naturaleza implica en los estudiantes que ellos observen, ¿no? Que ellos indaguen o averigüen, que ellos se movilicen o no solamente el movilizar, no el movilizar piezas, elementos. Eso del juego para que de pronto esté descubriendo implica pronto una respuesta. La naturaleza es una interactuar entre sus pares, entre los grupos, entre los equipos. Y finalmente el juego por naturaleza, el juego lúdico, tiene que haber siempre un desplazamiento. Y como así como hablamos del mover y el desplazamiento quiere decir moverte de pronto fichas, de pronto tarjetas. De pronto estoy trabajando con latas, con botellas, estoy trabajando tal vez con los mismos compañeros. Y ese desplazamiento es parte de una actividad que por ende determina lo que es el juego lúdico. Por eso es que la parte lúdica hay que separarla de lo que por naturaleza es una actividad meramente participativa. Pero el juego lúdico por una situación de trabajo pedagógico tiene que ver con todos estos elementos que se están apreciando. ¿Qué implica, en todo caso, el juego en la matemática? O sea, ¿por qué nosotros debemos lograr que la matemática se trabaje a nivel del juego? Porque en realidad genera interés, ¿no? Interés en el sentido de que los estudiantes, le provoca participar de esa. Por otro lado, cuando el juego tiene un propósito pedagógico o tiene marcado prácticamente la capacidad que se quiere desarrollar y que el alumno lo nota a través del mismo juego, eso genera una motivación especial. ¿Qué más tenemos en el juego? El juego, por otra particularidad, permite reforzar los conocimientos. En muchos de los casos, puede servir como un elemento dentro del proceso pedagógico como motivador, puede servir como un elemento de la construcción del conocimiento, el juego puede ser también parte de la actividad misma, de la aplicación del conocimiento o el juego también de evaluar el conocimiento que se ha marcado. Por otro lado, todo juego bien dirigido en la matemática genera reto. Y justamente es el propósito de la matemática, generar retos en los estudiantes o generar expectativas que provoquen en ellos un instinto, ¿no? De poder lograr dar a conocer una respuesta. Y todo esto que nosotros vemos en el juego, tiene que marcar de pronto una significatividad. ¿Qué significa esto, ¿no? De que desde los contextos, desde las realidades, desde las actividades mismas, desde el juego mismo, a través del propósito que se ha marcado, los juegos en la matemática tienen o deben, en todo caso, contener todas estas características, porque de pronto si hacemos un juego y el juego de pronto puede ser competitivo, pero no genera interés. Puede ser competitivo, pero no genera motivación. Puede ser competitivo, pero no refuerza ningún conocimiento. O puede ser competitivo y es más, ni siquiera hay un reto. Y por lo tanto, sin esos elementos, no hay lo que nosotros llamamos procesos de aprendizaje significativo. En ese aspecto, por eso es fundamental que cuando se trabaje permanentemente, pero entendiéndose como una actividad ya señalada hacia un propósito determinado. Porque muchas veces, cuando contaba yo desde muchas experiencias, yo juego con mis niños, o sea, ¿qué significa el jugar? El juego es para el niño, es cierto, porque en los niños nosotros tenemos que lograr justamente que puedan construir un conocimiento, pero la forma disimulada o la forma maquillada, una forma muy dirigida para que el niño pueda
gustarle la matemática, mientras en ese proceso nosotros los maestros tenemos que utilizar algunos instrumentos de evaluación que podrían ser una lista de cotejos, podría ser ahí de repente una guía que permita ir encontrando en los estudiantes algunas características, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus potencialidades, cómo nosotros vamos a ir construyendo en cada uno de estos estudiantes procesos de aprendizaje individual. No sé si hasta aquí alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta o tal vez algo no está muy claro para poder continuar con el trabajo. Me parece que de repente alguno de los participantes desea a estas alturas hacerles un comentario, alguna consulta. Yolanda Torres nos estaba levantando la mano. De repente, si es que alguien de ustedes cuenta con micro, puede levantar la mano en este Yolanda. momento. Sí, puede levantar la mano en este momento y le damos el micro. ¿Sí? Activamos su micro para poder escuchar todos el comentario o la pregunta que deseen hacer. Bueno, al parecer no hay preguntas hasta el momento. Todo está claro, parece. Así, así parece. Ya estamos con 41 asistentes. ¿Sí? 41, 41 41 asistentes, asistentes en perfecto. línea. A ver, por ahí se animó José Linares. Creo que lo conozco. Ay, José Linares, te vamos a activar el micro y te escuchamos. Adelante. Buenas noches, ¿se escucha? Se te escucha Sí, muy bien, José. escuchamos, José. ¿Cómo están, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todos los que oyentes de Correos momento. Me ha pedido, y por eso tenemos un sistema de capacitación que va, me parece que va a ser uno de los mejores que se vea, ¿no? Mi pregunta básicamente implicaba preguntarles si todas esas partes que nos han mencionado en la anterior diapositiva sobre el juego, ¿se tienen que dar en todos los juegos para que sea un juego lúdico o alguna de ellas, o alguna de ellas puede ser sacada, digamos? A ver, José, no te entendí la última parte, no sé si podrías explicar. En la anterior diapositiva teníamos, digamos, parte del juego de mover, desplazar, ¿no? Eran como seis elementos. Así es. Esos elementos, mi pregunta era, ¿siempre van a estar dentro de un juego o a uno de ellos? Perfectamente. Ahora sí, Ya, gracias. perfecto. Cuando nosotros hablamos, debemos tener en cuenta que el juego tiene que provocar siempre un nivel de observación en el estudiante dentro de lo que nosotros hacemos como actividad. El estudiante, por naturaleza, ir viendo cómo el desplazamiento, porque para que haya estos juegos lúdicos siempre tiene que haber movimientos, tiene que haber desplazamientos, y a veces hay desplazamientos corporales, como puede ser movimientos solamente de desplazamiento de fichas o de latas o de botellas. Llámense elementos que puedo trabajar también sobre una mesa. Y por naturaleza son las características más generales, porque hay otras, José, donde se pueden tomar en cuenta, pero yo en este caso he tomado o he tratado de resumir aquellas las que de alguna u otra manera deben ser las más relevantes en este trabajo de juego lúdico. Bien, Edwin. Miguel Ángel también no nos ha, no, no, no ha intervenido, digamos, con el micro, pero nos ha escrito la siguiente pregunta. Nos pregunta, Ya. ¿las actividades lúdicas deben usarse solo para la motivación o también para la adquisición del aprendizaje? Ah, muy buena pregunta. Lo había comentado hace. O llámese la actividad lúdica. Esta actividad tiene una precisión para la motivación o para la construcción o la aplicación o la evaluación. La actividad lúdica siempre se va a generar de una manera pertinente de acuerdo a la necesidad y tomen en cuenta mucho esto. En muchos de los casos, por ejemplo, hay actividades lúdicas que para una sección puede ser la motivación
En otra sección puede ser la construcción. Por eso es que hay que tomar en cuenta mucho las características de los estudiantes, las formas o habilidades con las que cada grupo se desarrolla. Por eso es que en muchos de los casos, cuando a mí me preguntan justamente en qué momento la actividad lúdica debe desarrollarse, esta se va a desarrollar de acuerdo a la pertinencia, no necesariamente en una etapa exclusiva del proceso. Es más, yo le decía que muchas veces hay juegos lúdicos que permiten incluso evaluar la construcción del conocimiento. No sé si eso aclara un poco la duda. Sí, Edwin, bueno, creo que continuamos. Perfecto. Ok. Por eso es que cuando hablamos de la matemática lúdica, muchas veces acá he puesto solamente los puzzles o los rompecabezas, lo que llamamos los rallies o estos juegos de carrera que se tiran los dados y avanzan las fichas, o los dominó, la ruleta, y ahí les voy a mostrar más adelante otros elementos, pero ojo, que hay que entender la matemática lúdica en este tipo de juegos. Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de visitar estas ferias de juegos matemáticos, me daba cuenta de que en muchos de los casos veía de que el juego tenía ciertas características punitivas. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento cuando hay un recorrido o de repente hay un avance, al estudiante incluso con el que no puede responder una pregunta, le dice, no, Casio vuelve al punto de partida, o pierdes dos turnos, o de pronto no pásale el dado a tu compañero que sigue. Hay que entender que la matemática lúdica por naturaleza es una actividad donde une, donde compromete, donde la actividad tiene que ser muy cooperativa, muy colaborativa, y que esto se haga saber de que yo puedo tener un juego, o yo puedo construir un juego, pero este juego debe permitir, en todo caso, cualquiera que sea, que el estudiante se sienta a gusto, sienta que está haciendo. O sea, es más, cuando se hacen estos juegos, perdón, tratar en lo posible de que no haya, por ejemplo, a veces los maestros decimos, no, el primero que gana tiene un 20. Y no necesariamente el primero que gana o el primero que logra, por ejemplo, una de estas actividades, tiene que merecer un 20, porque recuerden que es una actividad donde se trata o se busca que todos participen, que todos aprendan, que uno aprenda del otro, que el otro enseñe al que está en un proceso. Por la temática lúdica se tiene que entender como parte, eso vuelvo a repetir, colaborativo, participativo, donde todos los que juegan, todos disfrutan. Y si alguien deja de disfrutar, por lo tanto será cualquier juego, pero menos hablar de una matemática lúdica recreativa. Por ejemplo, acá les voy a poner un modelo. Este es un juego del dominó que seguramente muchos lo han trabajado, muchos lo han interiorizado. Y acá la idea es de que los niños, por ejemplo, se van a dar cuenta que ustedes le dan una hoja y por pares, equipo de 3, equipo de 4, donde la primera tarjeta iniciamos nuestro juego. ¿Qué repercute este juego del dominó? Por ejemplo, cuando dice, ¿no?, el ángulo interior de un pentágono regular mide el cuarto grado, quinto grado. Entonces, si en este caso lo que se sugiere es que los niños en el equipo tengan los pentágonos, o sea, tengan los pentágonos en tarjetas o en figuras que se hayan recortado, y puedan utilizar a la vez un transportador o que les permita a ellos manejar el material concreto y sobre todo poder demostrar, ¿no?, in situ o concretamente el valor del ángulo y en todo caso ir buscando qué tarjeta le corresponde en el caso del pentágono regular, que su ángulo interior en todo caso sería 108 grados, ¿no?, que está por acá por la penúltima tarjeta. Y esta tarjeta es la que va a ir al costado. Y así sucesivamente, después dice el ángulo interno de un dodecágono regular mide. Entonces, para eso es necesario, importante, por ejemplo, antes de que el dominó
no solo yo pueda o el estudiante pueda simplemente aquí es que el estudiante pisar el estudiante a veces Bueno, a ver, parece que tenemos problemas, sí, parece que tenemos problemas con el audio del profesor Edwin. Vamos a revisar, denos un minuto para comenzar nuevo con la transmisión. Voy a volver, Willy. ¿Me escuchan ahí, no? ¿Aló? Sí, ya recuperamos el sonido. Edwin. Ya. Sí, vuelvo a repetir toda esta parte. Sí, Bien, por favor, esta para parte todos. porque se te desconectó el audio. Adelante, adelante. Ya. Ya, les explicaba, por ejemplo, que este juego del L operador, ustedes lo pueden trabajar con cualquier otro ejercicio, pueden ser con multiplicaciones, pueden ser también con los múltiplos, con los divisores, se puede trabajar con muchos de los conocimientos. O sea, la idea es en este caso formar, para este caso formar cinco espacios, ¿no? Por ejemplo, acá digo 25 más 32 es igual a 57. En este caso los niños agarrarían un color, ¿no? Un color y con el color hacen su L. Y una vez que han colocado su L, ellos trasladan la operación a su hoja o a una ficha y tienen que comprobar y tienen que validar, por ejemplo, que en este caso 25 más 32 es 57. Pero ¿qué pasaría si otro niño, por ejemplo, con color azul o verde, ¿no? El otro integrante agarra y dice 7 igual a 30, no valida la operación. Entonces podríamos tener muchos modelos, ¿no? Muchos modelos de los cuales podríamos nosotros establecer formas de que los niños vayan averiguando, vayan validando, y de pronto acá puede ser un juego entre dos.
cada uno tiene un color y va formando sus celes, y a la vez al cabo de 15 minutos, al cabo de 20 minutos, ellos hacen su comparación para ver cuántas de las celes ellos tendrían que mejorar. Acá lo importante es no decirle, por ejemplo, al niño utilizar a veces el color rojo, ¿no? A veces le colocamos grande cuando no le ha ido muy bien el ejercicio. Aquí es importante, de pronto, como es un juego, como es una actividad que tiene que generar significatividad, es apreciar en el estudiante el esfuerzo y la buena voluntad. Y de pronto decirle, a ver, que vuelva a intentar, cuál hubiese sido el resultado, ¿no? A pesar de que tomó una L inadecuada, cuál hubiese sido el resultado si la hubiese resuelto de una manera muy eficaz. Entonces, lo que les está comentando, este tipo de L operación puede permitir mucho en los estudiantes que, sin la necesidad de poner una ficha o sin la necesidad de poner toda una guía, los estudiantes puedan, a través del color, van generando L, y sin darse cuenta, ellos van a comenzar a trabajar, pues, diversas operaciones, y al cabo de esos 15 o 20 minutos, yo estoy seguro que por lo menos una suelto que hubiese sido más fría si los estudiantes hubieran, si se le hubiera dado solamente de una manera muy horizontal o vertical estos ejercicios. Quisiera las apreciaciones, no sé si en el caso del anterior, ¿aló? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, parece que tengo dos manos levantadas, de Silvia García y de Marianela Yanet. Mariana Yanet, ¿no? Quiere A preguntar, ver, creo. vamos a activarle el micro. Milagro Jesús también. Marianela, a ver si es que cuentas con micro. Adelante, te escuchamos. Te escuchamos, Marianela. Hola, Marianela, te escuchamos. Bien, vamos a darle el pase a Silvia entonces. Silvia García. Hola, Silvia. Bueno, a ver quién le toca. Milagros Jesús. Adelante, Milagros. Milagro. Hola. Hola, Milagros, ya lo Hola. escuchamos. Buenas noches. Hola, sí, en realidad yo tengo, bueno, soy docente de segundo grado, ¿no? Y como saben, este año pues nos tocó el examen censal. Y la verdad que los niños, aparentemente la suma es muy, una suma muy simple, ¿no? Y les cuesta, o la suma llevando, ¿no? Por ejemplo, esta operación que ustedes se fue antes, porque de alguna otra manera les permite a los niños analizar, ¿no? Por ejemplo, 25 más 32, ya forma una L, digamos, hay una forma divertida, ¿no? Ah, mis, formamos una letra L, lo colorea. En el otro caso igual, el otro niño puede decir, pues yo también pinto y formo una L, pero el resultado no es igual, ¿no? Como dice, estaba de acuerdo, la matemática lúdica no siempre, vamos a decirle al niño, no, está incorrecto, está mal, o como mencionaba de Ludo, ¿no? Dale el pase a tu compañero, o si se equivocó, ¿no? Si deja de ser divertido, pues para mí también ya no. Yo soy de la idea de que el niño, cuando lo aprende con agrado, pues el aprendizaje es más duradero, ¿no? Así es, Entonces, mira. hasta ahora, este juego en L, pues me parece una forma divertida, aparte de que pinte la hojita, comprobar aparte, comprobar con la operación de forma vertical, ¿no? De que ese es el resultado, ¿no? Parece bien. Esa es mi Muy bien, Milagro. apreciación. Gracias, Milagro, por tu apreciación. En realidad, interesante porque este L lo he recorrido por muchos lugares del país y a muchos maestros, a veces de las zonas rurales. Les ha encantado porque a veces ellos trabajan mucho con las semillas, con las pepas y bueno, lo importante es que cada maestro le va dando su aplicabilidad y su pertinencia. Sí, Edwin. Nelly también. Sí, también vamos a darle el pase a Nelly Espinosa. Así es. Adelante, Nelly Espinosa. Hola, Nelly. Buenas noches. Nelly, te escuchamos.
Sí, bueno, hacerles recordar que aquellos participantes que cuentan con con los equipos, con el micro para poder intervenir, puedan levantar la mano. Aquellos que no tienen el micro pueden escribir sus preguntas o sus comentarios a través del menú que tienen allí para preguntas, ¿sí? Bien, Nelly parece que no cuenta con micro. ¿Quién más está en la lista? ¿Alguien más? A Silvia y a Jacqueline la veo también ahí. Sí, también están ahí. ¿Ya? Bien, entonces hagamos esta norma para que aprovechemos el tiempo, ¿sí? A ver, Sí, a ver, a Silvia o a Jacqueline le damos el micro, me ya. parece que tienen una pregunta. Sí, ¿no? Silvia A ver, Silvia, buenas noches. está con el micro desactivado, no quiere hablarnos. Ya, Jacqueline. Marianela, ya está activo su micro, por favor, adelante. Nada, César. Ya. Tenemos algunas preguntas en texto, ¿sí? Ya. De Silvia García. Si sabemos que el juego es una herramienta útil, si sabemos que el juego es una herramienta útil, ¿cómo se puede hacer para introducirlo en un ámbito tradicional? Nos dice Silvia A ver, García. el tema pasa porque cuando hablamos de ámbito tradicional, no sé si se refiere a la clase meramente tradicional o simplemente a utilizar actividades dentro de lo que es el contexto tradicional. Pero generalmente yo me voy en cuanto a este tipo de trabajo, es que la matemática por naturaleza no puede ser compleja, especialmente en inicial y primaria. Tiene que ser siempre un mundo donde el estudiante vaya aprendiendo a través de procesos constructivos. Y uno de los procesos constructivos que permite justamente es el juego lúdico. Y esto no quiere decir que cuando el niño o la niña pase a la secundaria, debemos nosotros de dejar de hacerlo, ¿no? Hay que continuar, hay que seguir trabajando siempre el tema de la matemática recreativa. Willy. Sí, Edwin. Miguel Ángel también nos envió un comentario. Estos tipos de ejercicios implican no solo un pensamiento lógico o reflexivo, sino también desarrollan el pensamiento crítico en los educandos, ¿no? Jacqueline Juárez nos comenta que les parece muy interesante esto del juego y que se puede aplicar que se puede aplicar en operaciones de multiplicación y división también. Marianela Janet hasta Guamán, a ver qué nos dice. Tiene problemas en el audio, dice que no puede escuchar bien la explicación, y no cuenta con el micro, el micro está malogrado. Bien. Ya, no hay otro comentario. Magali Quispe, es una estrategia, una especie de ensayo-error, nos dice, ¿no? Cuando se realizan las diferentes A ver, operaciones. bueno, en realidad cuando hablamos del ensayo error, más que todo está aplicado al tema de resolución de problemas. En el cálculo lo que se hace simplemente es ir validando las operaciones de acuerdo a las experiencias que cada niño va alcanzando en su proceso de habilidades y destrezas, ¿no? Por eso es que cuando hablamos del tema de ensayo-error, el ensayo-error siempre se dirige más que todo a resolución de problemas donde el niño va probando, va practicando para poder validar una respuesta. Pero en este caso, como en el modelo que presento, lo que se busca es que el niño vaya no esté haciendo ensayo-error, porque lo que se asume es que el niño a cierta edad tiene que ir encajando guarismos o cifras y que esas a la vez respondan a un resultado. Por eso que la operación lo que permite es ir fijando resultados y aquí, por ejemplo, no es una prueba donde el niño digo voy a hacer mi L y a ver qué sale, ¿no? Sino que el niño tiene que ir analizando de antemano cuál es su probabilidad de encontrar el resultado. Bien, no sé si continuamos acá para poder avanzar. Por ahí, a ver si hay una participante que también desea intervenir. Adelante, Selmira. Buenas noches, Elmira, ¿qué tal?
mira, te escuchamos. Bueno, hemos activado su micro, pero no le escuchamos. Ya, vamos a continuar entonces, Willy. Sí, sí, sí. Solo unos comentarios que en realidad tenemos más de 50 participantes, entonces hay varios comentarios que están realizando muy interesantes, ¿no? La mayoría de ellos les parece interesante que la matemática se pueda combinar con la parte lúdica, ¿no? Se puede utilizar la parte lúdica para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Y nos comentan de que algunas profesoras que ya han aplicado esto les ha ido muy bien. Qué bueno, me alegra por ellos, ¿no? Y por los estudiantes. Entonces, miren, por ejemplo, acá yo les planteo, y seguramente en algunos de los casos también han trabajado esto, el tema de los matemensajes, o sea, el trabajar expresiones de resolución de situaciones que permitan a través de ir encontrando respuestas, y estas respuestas tienen un canje, y ese canje al final se convierte pues en letras que van a construir este mensajes matemáticos, ¿no? O también puede ser mensajes de algún valor o alguna frase célebre, pero lo importante es tratar de que al construir los mensajes, estos mensajes siempre repercutan sobre la idea de lo que se está trabajando. Quiere decir, no nos alejemos mucho de qué cosa queremos construir con los estudiantes, ¿no? Que generalmente estos mensajes se busca que motivar al estudiante, y pero motivándolo en la medida de expresiones que está ligado al conocimiento que se está trabajando, como en este caso es el trabajo de las ecuaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos esto también para ir practicando el cálculo, y aquí donde nuestros niños pueden trabajar incluso con los más pequeños, ¿no? Cuando los números son pequeños, los niños pueden colocar fichas, pueden colocar botones, pueden colocar semillas, para ir averiguando la cantidad que va respondiendo a cada igualdad. Tenemos, por ejemplo, el otro juego de memoria, tan igual como a los anteriores. En este caso, estas tarjetas están por colores, miren, hay que ver los colores, y de pronto cada color responde a un resultado. Entonces, ese es trabajar lo que yo le llamo el memomate o el mate memoria, ¿no? Y los estudiantes, las tarjetas, acá ustedes pueden trabajar tranquilamente con los casinos comunes. Simplemente agarrar los casinos y pegarlos sobre cartulinas, y luego de haberse pegado hay que recortar, y ahí pueden ustedes pegar pues los modelos, los ejercicios, pueden ser también problemas, y lo importante es que los niños van recordando, en este caso las expresiones, pero aquí sí es importante que los niños hay que darle un tiempo. ¿Por qué le digo un tiempo? Porque este juego de memoria pueden hacerlo también entre dos o entre tres, de tal manera que cada niño al momento de voltear, si sale un número no va a haber problema, pero si sale una ecuación, el niño va a tener que resolver, ¿no? Entonces la idea aquí es que todas las ecuaciones que el niño resuelva la vaya registrando, de tal manera que en un momento de memoria ellos se van a dar cuenta qué valor de X responde, por ejemplo, a un resultado final. Este juego de memoria, en realidad, en la experiencia que hemos podido validar o probar en niños incluso de primer grado al sexto grado, cada uno con sus niveles, es cierto, de exigencia, siempre ha sido muy entretenido, porque los niños lo que hacíamos en este juego de memoria, más que el juego estrictamente de memoria, era que los niños resuelvan, ¿no? Los niños resuelven y por ahí encontraban pues los resultados que se esperaban. Lo mismo, así como el juego de memoria, tenemos los casinos fraccionarios, que en muchos de los casos también responden igual. A agarrar los casinos comunes, estos casinos que en los mercados cuestan pues $1.50 la baraja, y poder pegarlo pegarlo en cartulina y colocar estos valores. Por ejemplo, ¿no? Si alguien toca acá el 3 cuartos y lo junta con 13 cuartos, va a tener 16 cuartos. Y 16 cuartos efectivamente va, por ahí sueltan la tarjeta número 4 o el casino número 4, y este 13 cuartos, con el 13 cuartos efectivamente va a ser que se lleve el 4. O en todo caso, yo tengo el niño tiene la tarjeta 4 y encuentra estas dos tarjetas, y también se la va a poder llevar. Esto en realidad, el casino fraccionario, ya cuando los niños hayan sensibilizado qué cosa es la fracción, en realidad repercute mucho en un trabajo muy efectivo, porque lo que se busca es que
refuercen aquí el tema de la adición de fracciones. Y así como el tema de la adición de fracciones, pueden trabajar también el tema de la sustracción. Por ejemplo, si yo digo acá 17 cuartos menos un cuarto, igual también. ¿Qué pasaría si este casino 3 cuartos, 13 cuartos, 1 cuarto y 17 cuartos están sobre la mesa? El que tiene 4 inmediatamente se va a llevar estos dos casinos, el 1 cuarto con 17 cuartos como resta y el 3 cuartos con 13 cuartos como adición. Por eso es importante, porque aquí también se va a fijar ese tema de lo que es la adición y sustracción. En muchos de los casos confundimos el tema de suma, dice, acá no hay suma de fracciones. La suma, recuerden que es el resultado de la operación. Por lo tanto, aquí lo que se trabaja es más que todo el reforzamiento de la adición y de la sustracción o resta de fracciones. Muy bien. Y tenemos por acá ahora este ludo, ¿no? Este ludo también es un ludo creado donde, en la cual, ¿qué se busca con este ludo? En el ludo común, si ustedes se dan cuenta, lo que les decía hace un momento, que no debe ser punitivo, el ludo tiene que ser de mucha satisfacción. Aquí este tipo de ludo creado, por ejemplo, aquí se da que cada niño o cada participante recorre por su carretera o su sector. Aquí, por ejemplo, no hay que el niño le dice al otro, te eliminé, anda a tu casa, te ha comido. Sí, simplemente aquí los niños avanzan de acuerdo a las características. Entonces, este modelo permite que en un tiempo de 10 a 15 minutos, vuelvo a repetir, como juego, los niños puedan interiorizar, por ejemplo, un juego de tarjetas. De tal manera que el niño avanza 3 espacios y en el espacio de repente hay una cara feliz. No, nunca pongan cara triste, por si acaso, porque la cara triste también desanima al estudiante y piensa de que es una pregunta terrible la que viene seguramente. Siempre traten de que las tarjetas tengan caras felices, porque la idea es que en las tarjetas vienen preguntas donde vamos a reforzar nuestro conocimiento. No sé qué tal les ha parecido hasta ahí este tipo de actividades, ya para ir terminando con las otras que ya nos falta poco. Sí, Edwin, a ver, invitamos entonces si hay algunas preguntas, creo que ya están apareciendo algunas. Sí, bueno, Caterín Coronel nos da un comentario de que habría que ver si son homogéneas o heterogéneas, ¿no? Según el caso del el grado que estén trabajando. Así es, eso es cierto. Hay que ver si son, pues, o cómo quieren trabajarla, porque eso depende mucho de la del nivel de cómo están avanzando los estudiantes. Ok. Bien, no sé si hay alguna intervención más. Marianela, creo que nos está enviando un comentario. Es una visión completamente diferente a la que se plantea en los colegios, nos comenta. Ah, qué bueno. Lo importante es que hay que aprovechar siempre que tenemos mucha creatividad nosotros los maestros, y hay que tratar de explotar al máximo todo tipo de recursos, todo tipo de materiales que tenemos a la mano. Recuerden que tenemos esos CDs que ya no se usan, tenemos cajas, tenemos los rollos de papel, ¿no? Tenemos incluso que digamos, pues, botellas de plástico, botellas de yogur, que se pueden utilizar para hacer, pues, diversos materiales lúdicos que permitan hacer construcciones de aprendizaje. Bien, hay una pregunta acá interesante, me parece, de Milagros. A ver, Milagros. A ver, de Luis Pachas primero. ¿Qué sucede si dentro del grupo de niños tenemos con problemas de aprendizaje? Niños con problemas de aprendizaje. ¿Cómo se trabajaría este caso? Ya, justamente cuando trabajamos de atención diferenciada, les comento que en muchos de los casos lo que se tiene que buscar es tratar de ir centrando el tipo de pregunta, del tipo del nivel. Porque en un grupo donde tengamos niños que tengan alto nivel de competitividad o que incluso hayan desarrollado ya problemas de alta demanda cognitiva, tratemos de que en todo caso en algún sector estos niños trabajen muy aparte, y aquellos que tienen dificultades, aquellos que todavía tienen problemas de aprendizaje, tratar de ir planteando el mismo juego, pero con ciertas particularidades o con ciertos
elementos que lo que hace en el niño es que se sienta integrado en el aula. Porque no porque el niño tenga problemas de aprendizaje lo vamos a exceptuar. Por el contrario, tenemos que ir buscando que el niño vea que él también es partícipe de esta actividad, pero la característica de las preguntas o las características de la actividad, de alguna u otra manera la tenemos que direccionar justamente a aquello que él en su capacidad pueda lograr. Gracias, Willy. Sí, bueno, podemos continuar, me parece. ¿Aló, Willy? Sí, Edwin. Seguimos recibiendo mensajes también de felicitación, de que les parece a los profesores algunas sugerencias muy interesantes, ¿no? Y estos juegos también me parece que los están motivando para que ellos puedan aplicar, ¿no? Hacer un cambio en sus estrategias. Bien, qué bueno. Creo que podemos continuar, Edwin. Bien, aquí le voy a presentar algo que también igual dentro de los procesos de aprendizaje o como una estrategia de aprendizaje era el famoso Michi Elevan, que también se creó para el tema de buscar de una manera disimulada cómo los niños pueden retarse. Todos de alguna manera hemos jugado, creo, el Michi, donde eran las X y eran las X y las bolitas, creo, donde generalmente tratamos de bloquearnos en horizontal, una línea vertical o una línea diagonal. Entonces, en ese sentido, la motivación que tendrían que buscar en este tipo de trabajo es que el niño primero sepa cómo se juega como en la época anterior, ¿no? Donde con 9 espacios teníamos que tratar de evitarnos que nos hagan esa línea. De tal manera que cuando ya encontremos la relevancia en este proceso, los niños tienen que tratar de bloquearse. O sea, si uno, por ejemplo, toma este y dice, no, toma el problema, tengo 10 caramelos, si me como 3 caramelos me queda, ¿no? Seguramente el niño que va a practicar este modelo va a agarrar su hoja, va a desarrollar y va a colocar su respuesta aquí. Y una vez que él coloca su respuesta, el siguiente participante, o sea, el rival que llamamos nosotros, él tiene que ubicarse aquí en el segundo o en el primero, o sea, en el primero de la segunda columna, o en el segundo de la segunda columna, o en el segundo de la primera columna, tratar de bloquearlo. O sea, la idea es que traten de bloquearse. ¿Y cómo es este juego? Que al final es tanto el tema de bloquearse, que cuando ya hayan pasado los 20 minutos de actividad, ¿qué van a decir los niños? Profesor, profesora, no me han hecho línea o no he podido hacer una línea. A veces nosotros le decimos, pues qué pena, qué tristeza que no hayas hecho la línea, pero ya será para la próxima. Y así sucesivamente harán otros miches en la próxima y no habrán líneas y no habrán ningún tipo de formas en las cuales ellos se puedan bloquear y se darán cuenta que de esta manera los niños habrán resuelto muchos ejercicios. Sin que ellos se den cuenta, han resuelto ejercicios. O sea, este miche es una manera muy disimulada, muy discreta de lograr que nuestros niños resuelvan problemas en gran cantidad, ¿no? ¿Qué les pareció el Michi? Una buena estrategia para lograr aprendizajes. ¿Alguna apreciación? Bien, Edwin, sí, siguen llegando los comentarios. Nucia Carmen dice que es muy interesante y lo va a aplicar. Es una manera divertida de resolver justamente problemas matemáticos, ¿no? Así es. Hay niños que, milagros, nos dice que hay niños que les cuesta justamente resolver o motivarlos para que resuelvan problemas o ejercicios. Y esto le parece una muy buena manera, ¿no? Pero voy a hacer una observación aquí. Es importante para todos nosotros como maestros que siempre cuando planteemos un problema tenemos que ir ubicándonos siempre en el nivel de pensamiento, en el nivel de desarrollo que tienen los niños, tomando en cuenta estos los estados operativos que planteaba Piaget.
Muchas veces planteamos problemas y a veces los niños, ¿qué pasa? No resuelven bien o no responden bien y nosotros creemos que en el niño está el problema. Pero en muchos de los casos el problema a veces pasa porque nosotros pensamos como adultos y como adultos planteamos problemas, como adultos planteamos preguntas y como adultos creemos que la estrategia que pensamos como adultos es la estrategia que queremos que el estudiante responda. Por eso que aquí hay un tema muy delicado que siempre lo estoy comentando, siempre cuando tengo la oportunidad de compartir estos espacios, les digo a los maestros que hay que hacer un aterrizaje, hay que volcarnos un poco al pensamiento del niño y a partir de ese pensamiento ir construyendo problemas para que el niño de pronto en esa construcción, en el camino madure y pueda también desarrollar problemas de alta demanda cognitiva, ¿no? Sí, acá hay un método. Sí, dime, muy bien. ¿Aló? Sí, sí, Edwin. Solo comentarte, hay algunas, no sé si puedes visualizar los comentarios que están realizando algunos profesores. Bueno, todos son, digamos, alentadores y positivos en cuanto a que se les presenta una forma diferente de llegar al niño, ¿no?, al estudiante. Y hay algunas propuestas, por ejemplo, Ángela nos dice que podríamos también aprovechar para formar grupos y colocar uno de los estudiantes que sea, por ejemplo, el juez o el árbitro, ¿no?, que va a tomar también un rol nuevo ahí en el grupo. Edwin. A ver, parece que nuevamente Edwin ha tenido dificultades con el audio, vamos a darle unos minutos. Mientras, leemos algunos comentarios. Lucero Iracha nos dice que es muy interesante estas actividades lúdicas que se presentan ahora y hay muy buenas ideas, ¿no? Yo creo que hay que integrarlas también dentro del propio tiempo de juego de los niños. Por ejemplo, con mis niños, dice, de primer grado hemos ambientado un espacio del aula con nuestra propia tienda. Ahí trabajamos el conocimiento sobre el sistema monetario del país, con billetes y monedas, y también el cálculo mental, realizando los pagos, dando vueltos, ¿no? Al comienzo fue un poco difícil para ellos, pero integrar las matemáticas dentro de un juego que simula actividades del día a día les encanta a ellos, ¿no? Es una buena idea, por ejemplo, que nos está compartiendo Lucero, cómo ha logrado de que las matemáticas se convierta en algo interesante para los estudiantes. Bien, a ver, vamos a ver si Edwin ya recuperó el audio. Edwin, adelante. Creo que está bien. Sí, entonces ya para ir avanzando, les quería la multiplicación, que en muchos de los casos siempre todavía en la escuela está este proceso de la famosa tabla de multiplicar, en la cual a veces mandamos a que los niños memoricen una tabla que ya desde estos tiempos, de acuerdo a las características de niños kinestésicos que tenemos, ya no resulta, ¿no? Porque el niño a veces puede tener incluso hasta un celular y te saca el desarrollo. Pero si nosotros le mostramos, por ejemplo, modelos de desarrollar multiplicaciones, especialmente cuando una de las maestras hoy ya nos decía aquellos niños que tienen dificultades o bajo rendimiento para poder multiplicar operaciones de este tipo. En muchos de los casos, cuando se colocan las operaciones de esta forma, para el niño es muy frío, es una forma a veces ya compleja de poder encontrar resultados de esa forma. Pero si nosotros le planteamos así, a través de cuadros, o sea, para esto yo sugiero de que el cuadro debería estar en un papel y metido dentro de una mica donde el niño pueda utilizar un plumón de pizarra para poder hacer este tipo de trabajo. O sea, así como lo vemos acá,
le voy a mostrar el modelo, y esos modelos de 2x2 o 3x3, 2x4, 2x3, ahí no hay problema. El proceso de este método siempre va a ser el mismo. Este es un proceso para cualquier cantidad. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad? Mire, el 32 está, como ustedes lo ven, en forma horizontal, por el 14 en forma vertical, igual, ¿ven? El 145 en forma horizontal y el 361 en forma vertical. Lo que se trata es que ustedes se dan cuenta que se han trazado diagonales, unas diagonales en los cuadrados. Y en esas diagonales van a ir cifras, van a colocarse cifras acá, igual en cada uno. Por ejemplo, cuando decimos 3 por 1, ¿ven? 3 por 1 y 3, o sea, esto me está indicando que son 3 unidades. Ahora, si sigo multiplicando, digo 2 por 1, me va a dar 2, o sea, pongo 0, 2. De la misma forma, digo 3 por 4, 3 por 4 me sale 12, 1, 2, ahí está apareciendo. Y finalmente aquí en este grupo, 2 por 4, que me da 8. Espero que hasta ahí, por ejemplo, esto está bastante claro. Entonces los niños con operaciones cortas pueden ir construyendo operaciones más complejas. Igual acá va a salir, ¿ve? 1 por 3, 1 por 6, 1 por 1. ¿Ve? 4 por 3, 12, 4 por 6, 24, 4 por 1, 4. 5 por 3, 15, 5 por 6, 30, 5 por 1, 5. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a continuar acá? Miren ustedes, eso nosotros ya lo hemos visto como operación. Ahora lo que se va a hacer es una adición en forma diagonal. O sea, vamos a encontrar el resultado llamado suma, lo vamos a encontrar luego de haber sumado, o sea, o haber hecho la adición en cada diagonal, como por ejemplo ahí. Vamos a ver. Así, ¿ve? Cada diagonal, ¿ve? Ahí solamente da 8. En la siguiente diagonal, 2 más 0 más 2, 4. En la siguiente diagonal, 0 más 3 más 1, 4 y 0. Y por lo tanto, la multiplicación de 32 por 14, así como ven el L, este L en lila, va a ser igual a 448. ¿Ve? De la misma forma, para esta cantidad también, ¿ve? 5 solo, aquí va a ser la suma, va a ser 4. Entonces vamos a colocar así, ¿ve? ¿No? 5 y 4. Pero observen acá. Aquí va a salir 5 más 3 más 4 más 0 más 1. Me va a salir 5 más 3, 8, más 4, 12, más 0, 12, más 1, 13. ¿Qué hago? Coloco el 13, pero se dan cuenta que el 1 está con rojo, porque se va a quedar la unidad y la decena va a pasar a sumar la siguiente diagonal. Así, ¿ve? 1 más 2, 3, más 2, 5, más... ¿Ya? Y más 1 que llevaba, me va a salir aquí 12, ¿ve? Igualmente, me quedo con la unidad y llevo la decena. La decena voy a llevar así, porque tengo 1 más 3, 4 más 0, 4 y más 1 que va a 5. Y por lo tanto, el producto de 145 por 361 me va a dar 52.345. A eso le llamamos nosotros el método hindú, que es un método que efectivamente para los estudiantes que a veces tienen dificultades de hacer multiplicaciones complejas, ellos pueden trabajar así. Por eso es que es fundamental de que estos modelos estén dentro de una mica, para que los estudiantes solamente puedan colocar los números y después puedan borrar y hacer otros modelos. Método chino. Aquí se trabaja mucho el tema de los palitos. Ustedes pueden utilizar estos paliglobos, pueden utilizar las brochetas pintadas de color. Hay que cortarle solamente las puntas a las brochetas. ¿Ya? Miren ustedes, aquí se utiliza el material concreto. Este es un juego muy lúdico, porque por ejemplo, digo, ¿no? El 21, miren cómo lo pongo, 21, así. Vamos a imaginar que estas son brochetas, dos brochetas azules y una brocheta lila. Y vamos a multiplicar por 13, pero el 13 ¿cómo va? Miren, ahí está el 21, así como ven, y el 13 va, 1 rojo y 3. ¿Cuál es la figura aquí? Que aquí ya no vamos a sumar como en el caso anterior, aquí vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar, miren,
vamos a contar puntos. Por ejemplo, aquí 21 es el 21 por 13. ¿Cuántos puntos tengo aquí? ¿Ve? Tengo 1, 2, 3 puntos. ¿No? Como así también puedo tomar la otra diagonal y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como puedo tomar aquí 1 y 2. Y miren, finalmente acá tengo 3, acá tengo 7, acá tengo 2. Por eso es que el producto de 21 por 13 me va a salir 273. ¿Ve? Y de esa manera tenemos ahí la multiplicación para poder trabajarla de manera muy lúdica y recreativa. Miren, acá tenemos otro, ahí está el 34. Quiere decir que el 125 va a ser así, 1, 2 acá y 5 acá. Entonces, ¿cuál es un poco el tema de del parámetro que tiene este tipo de actividades? Tratar siempre de que a lo mucho lleguen a 5, ya porque con 6, con 7, con 8, la forma de contar se hace más compleja. Entonces, hasta el número 5 se podría trabajar tranquilamente este tipo de actividad. Porque voy a sumar esto, que me va a dar 20 puntos, voy a contar, ¿ves? Y me quedo con 0 y voy a llevar 2, la decena 2, para el siguiente bloque que está ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pero llevaba 2 anterior, ¿cuánto me tiene que dar? 25. Otra vez me quedo con 5 comunidades. Que tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2 que llevaba me tiene que salir 12. Me quedo con el 2 y llevo esta unidad al siguiente conteo. Tengo 1, 2, 3 y con 1 que llevaba me debe dar 4. Por eso es que el producto finalmente me debe dar 4.250. Bien, hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido este tipo de actividades lúdicas para que ustedes puedan lograr aprendizajes de tipo significativo a través de los juegos? Sí, Edwin, a ver, tenemos nuevamente la mano levantada, es Elmira. A ver, vamos a activar el micro. Adelante, Elmira. Elmira, bienvenida. Aló, Elmira, te escuchamos. Nada, parece que sigue teniendo dificultades en su audio. Tenemos el aporte de Alex Ordinola, nos dice que él lo aplica este tipo de actividades en su hijo de 8 años. Y le va muy bien, tiene buenos resultados. Eso es importante. Alex, creo que, a ver. Muy bien. Si hay algún comentario más. Alex, creo que quiere participar. ¿Alex? A ver. Sí, parece que quiere participar, Alex. ¿Puedes pasarle el micro? Sí. Alex. A ver, vamos a activar el micro a Alex. Alex Ordinola. Ya tenemos 55 participantes. Y la lista es grande. Acá está. Muy bien, Alex, adelante. A ver si te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, Alex. ¿Aló? Tu micro está activado, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Alex. Te escuchamos, Alex, te escuchamos. Escuchando. Adelante, con tu pregunta, tu comentario. ¿Aló? Sí, Alex, te escuchamos. ¿Todo claro? Más que todo felicitarlo por esta conferencia, que es muy interesante. Soy profesor de secundario y esto de la multiplicación hindú, pues lo aplico con mi hijo de 9 años. Realmente los resultados son sorprendentes. Qué bueno. Pero pues de esta manera también, tanto la multiplicación china, como le vuelvo a decir, tengo 2 menores, tanto de 12 de 9 años, pues son excelentes los resultados que se pueden hacer. Lo encuentran de una manera muy lúdica,
través de juegos. Es una matemática. Inclusive lo trataba de hacer en secundaria, con diseño primero y segundo. Lo trabajo, sino que todo es el tiempo. Ahora no tiene tanto que el tiempo debe ser lo más importante, pero creo que a través del juego se pueden lograr muchas. Claro, dale, por eso es que yo le replicaba, por ejemplo, que en el caso del método hindú, esto se trabaja siempre en hojas que deben estar introducidas en micas. En el caso del método chino, tener ya las brochetas de colores para que los niños puedan inmediatamente aplicar. Por eso es que toda actividad lúdica de este tipo debe tener un promedio de 20 minutos como máximo para poder trabajar estas características, ¿no? Y gracias por tu aporte y tu apreciación. Sí, tenemos también la pregunta de Selmira. Nos dice que ella quisiera saber cómo se puede enseñar a los niños la multiplicación, pero sin enseñarles de una manera memorística. En principio, todo tiene que partir de situaciones concretas. Lo que estamos viendo aquí, el juego ya en una fase donde los niños ya han aprendido a multiplicar la parte básica. Pero la parte inicial generalmente tiene que ser de situaciones de hechos reales. Por ejemplo, si ustedes pueden trabajar en las jabas de los huevos, estas jabas vacías podemos trabajar con tapitas, podemos trabajar con huevitos o con pelotitas, y ahí producir situaciones problemáticas. O sea, hay que generar situaciones de problema para que el niño vaya entendiendo que la multiplicación no es otra cosa más que agrupaciones de cantidades con igual número de elementos. Eso es lo que debe entender el niño como la multiplicación. O sea, ya más adelante lo que yo les estoy planteando son procesos lúdicos cuando el niño ya ha consolidado la noción de lo que es la multiplicación. Por eso es que, Selmira, es importante tu pregunta porque esto puede dar pie a que los demás colegas que están en estos momentos en la videoconferencia puedan ir aportando desde su experiencia en las escuelas de que la multiplicación no puede ser memorista. La multiplicación tiene que ser real, tiene que ser vivencial, tiene que ser hecho desde que el niño entienda cómo agrupo de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, y que eso al final simplemente es un grupo aditivo que me permite después responder a un tema llamado pues este producto, ¿no? Bien, Willy. Sí, Edwin, creo que podemos seguir. Sí. Por ejemplo, aquí hay otro modelo, por ejemplo, que a donde se utilizan los botones, pueden utilizar fichas, pueden utilizar semillas igual, cuando quisiéramos nosotros plantear situaciones de este tipo, ¿no? Cuando decimos, podría decir acá, por ejemplo, en una figura así, ¿no? Tengo la figura 1, la figura 2, la figura 3, así. Y de pronto nosotros le damos así. Y le podríamos decir, ¿y cuántos botones habrán en la figura 5? Nosotros podríamos darle una cantidad de botones para que ellos experimenten, pero no le podríamos dar la cantidad de botones para la figura número 21. Es ahí donde se le enseña a los estudiantes a inducir. Quiere decir, el inducir es buscar patrones, buscar formatos, o buscar dentro de ellos alguna forma específica que vayan en ellos construyendo sus propios modelos numéricos, ¿no? Por ejemplo, así cuando tendríamos en este tipo, ¿no? ¿No? Ahí tenemos así, ellos van construyendo y hasta ahí es lo que nosotros podríamos establecer la relación. Entonces, le damos cantidad de botones que solamente copien la figura 5, de la figura 1 a la figura 5. Y podríamos nosotros decir, ¿y ahora qué pasará con la figura 6? ¿Qué pasará con la figura 7? Es ahí donde ellos tienen que inducir el elemento para que puedan construir sus modelos matemáticos. ¿Ve? Así, por ejemplo, ¿no? Figura 4. Y miren lo que está pasando. ¿Ve? Miren lo que está ocurriendo, ustedes ven. Analicen. En la figura 1... les estoy encontrando lo que se llama un patrón matemático utilizando las operaciones combinadas, la operación de multiplicación, adición y división. Entonces, esta es una buena forma donde los estudiantes van a ir consolidando
el tema de cómo las operaciones, tanto las cuatro operaciones o las seis operaciones generales, me permiten construir modelos que respondan a patrones de estas características que partieron de situaciones concretas. Y después de situaciones concretas ya lo llevo a situaciones de tipo abstracto, que son en realidad las operaciones que se vienen a mostrar, ¿ve? Por ejemplo, para el modelo 1, se dan cuenta, ¿no? La figura 1 lo estoy colocando con rojo, dice 1, entre paréntesis, 1 más 1 entre 2, solamente tengo un botón o tengo una ficha. En la figura 2 tengo así, ¿ve? 2, entre paréntesis, 2 más 1, porque lo que se repite es más 1 entre 2, más 1 entre 2, más 1 entre 2. Y se dan cuenta cómo cada uno de estos patrones responde a la cantidad. Por eso que cuando ya llegan a encontrar el patrón, especialmente estamos hablando con niños de quinto y sexto grado, estos niños dicen, ¿no? Ah, ya, entonces figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, entonces para cuando tenga mi figura 21 voy a poner 21, y acá voy a poner 21 más 1 entre 2, que es lo que de alguna manera responde, ¿ya? Y ya para terminar, una de las formas de trabajar el cálculo y el desarrollo es lo que nosotros decimos la magia matemática, ¿no? Que no es otra cosa que trabajar la matemática desde las estructuras de la aritmética o del álgebra. Miren, por ejemplo, ustedes esta. ¿Me escuchan, por favor? Edwin, se te escucha bien. Adelante. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a avanzar acá con esto porque ya vamos terminando. Una suma increíble le he puesto. Entonces, en este caso, yo quisiera que estén atentos ustedes porque ahí sí quisiera que tengan a la mano un lápiz y una hoja para que vayan validando conmigo lo que va a ocurrir aquí. Y esto no es una magia, sino simplemente es parte de la matemática y sus características que tienen. A ver, le voy a dar unos 30 segundos para que tengan un lápiz y una hoja, por favor. ¿No? Y a ver. Sí, Edwin. Bueno, mientras van buscando el lápiz. Ya, vamos a ver. Mientras van buscando. Vamos a partir de esta manera. Dicen que van a escribir un número de cuatro cifras, ¿verdad? Ya. Van a ir conmigo así. Yo voy a asumir que el número que voy a colocar es el 4328, ¿ya? Todos van a poner el número 4328, por favor. ¿Ya? Ustedes van a poner el 4328. Ahora dice, escribe otro número de cuatro cifras. Entonces yo voy a escribir otro número. Voy a escribir el 2709. Ustedes también, por favor, escriban el 2709. ¿Ya? Dice, ahora me toca escribir a mí. O sea, quiere decir, es como que si ustedes han escrito el 4328, ustedes han escrito el 2709, ahora a mí se me ocurre escribir un número. Miren, el número que yo le voy a dictar es el que yo voy a escribir. Es el 7290. Ya, escriban debajo el 7290. De pronto, les digo a ustedes, escriban otro número de cuatro cifras, pero en este caso, como yo lo estoy dirigiendo, pongan el 5472. ¿Ya? Miren, van cuatro números. Dice, ahora me toca escribir a mí. Yo voy a escribir el 4527. A ver. 4527. Ya. ¿Qué dice ahí? Calcula la suma total. Mientras ustedes están sumando, tienen que averiguar, o sea, mientras están sumando, sumen por favor, les tiene que salir 24.326, con un número que se me ha ocurrido. A ver, verifiquen que la suma de los cinco dígitos les sale 24.326. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que los niños van a operar, y ustedes van a encontrar una suma, o sea, van a encontrar la suma de manera rápida, de manera inmediata, solamente trabajando estos elementos. A ver, seguramente si se dan cuenta de ustedes, observen bien, el segundo número y el tercer número, ¿cuánto suma? Le va a salir así, 9.999. El cuarto número y el quinto número también le va a salir 9.999.
y finalmente todo este resultado le va a salir 19.998. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Si ustedes suman así, 19.998. Esto implica de pronto que 19.998, así siempre va a salir con cuatro cifras, le suman el 4.328 y ahí le va a salir el 24.326. ¿De acuerdo? Pero ese no es el truco. Para todos, ¿ah? ¿Eh? Ese no es el truco. ¿El truco dónde está? El truco está en el primer número solamente, miren. Porque en el primer número dice 4.328. Todos anoten el 4.328 en la hoja. Anoten, por favor. A ver, al 8 le van a quitar 2. Le quitan 2 al 8, le va a quedar seguramente 6. Al costado del 8 está el 2, baja el 2. Al costado del 2 está el 3, baja el 3. Al costado del 3 está el 4, baja el 4. Y ese 2 que restamos lo van a pasar adelante. Y ahí está su 24.326. A ver, ¿qué me dicen ahora? ¿Lo entendieron? Quisiera saber si lo han entendido, por favor, para que vean que es un ejercicio de matemática que se puede trabajar muy bien. Incluso pueden hacerlo con tres cifras, ¿ah? Pueden hacerlo con tres cifras, con cuatro cifras, con cinco, viendo ya el grado y la característica de los estudiantes. Bien, Edwin, tenemos Jenna Nurcia. A ver, vamos a activar el micro, creo que quiere intervenir. Adelante. Jenna, te escuchamos. Hola, Jenna. Jenna, estamos escuchándote. Nada, no la podemos escuchar. Hay problema de micro. Sí, parece. Bien, hay algunos comentarios sobre la actividad, interesante. Nos dice Gaby, si siempre se van a quitar dos. Siempre se va a quitar dos, Gaby, siempre. Esa es parte de la estrategia. Pero es una estrategia que solamente se maneja a nivel de docente. Porque si ustedes se lo dicen al niño, entonces el niño va a dejar de hacer operaciones, porque las operaciones... Por eso en este caso esta estrategia está dirigida solamente para los maestros, no es divulgada a los estudiantes. Claro. Edwin, Mary Cabrejos, hemos activado su micro, adelante Mary. A ver Mary, te escuchamos. Gracias profesor. Quisiera preguntar, la primera cifra es un número... normal, es un número cualquiera que yo estoy específico viendo, pero los dos números siguientes son los mismos números que simplemente varían la posición, ¿cierto? Ya, pero o sea, se dan cuenta que a partir de lo que tienen que darse cuenta es que cuando ya colocan el segundo número, ese primero y segundo número lo escriben los niños, y ustedes van a escribir, o sea, el maestro escribe el tercero y el quinto. Y la idea es que cuando ustedes escriban el tercero y el quinto, tienen que buscar que la suma sea 9.999 entre los dos. ¿Ya? Y al final solamente se quedan con el primero y hacen esa actividad, que le quitan dos al último y ese dos pasa adelante. Y ya tienen la suma total. Gracias, gracias Mercy. Bien, Edwin. Podemos ir avanzando en la siguiente actividad. Para ya ir cerrando porque ya estamos sobre la hora. ¿Alguna? Adelante. Ya. A ver, vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a colocar todos, por ejemplo, un número de cuatro cifras. ¿De acuerdo? Ya, escriban el número de cuatro cifras. En este caso yo voy a poner para que ustedes después... lo puedan hacer, escriban el 7236 para que puedan seguir ustedes. De pronto miren, dice, vamos a tachar cualquiera de ellas.
A mí se me ocurre tachar, por ejemplo, el número 3, ¿de acuerdo? Estamos de, sigan conmigo, por favor. Era el número inicial es 7236. Voy a tachar el 3 y me debe que es el 726. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Estamos de acuerdo. Dice, escribe el número que resulta. Entonces, el número que resulta de ahí es el 726. Ahora dice, calcula la suma de las cuatro cifras del número inicial. Pero el número inicial es 7236. Entonces tendríamos que sumar 7 más 2 más 3 más 6. Esta es una actividad muy interesante porque permite que el estudiante pueda trabajar tanto la adición como la sustracción, como lo vamos a ver ahora. Si sumamos 7 más 2 más 3 más 6, esto me va a dar 18. ¿Estamos de acuerdo? Ya, me va a dar 18. Entonces dice, calcula la diferencia, ojo, la diferencia entre el número de tres cifras, que es el 726, con la suma de las cuatro cifras del número inicial. O sea, quiere decir que vamos a encontrar la diferencia de 726 menos 18. A ver, comprueben conmigo, ¿ah? Comprueben conmigo. Y al comprobar conmigo, el resultado me va a salir 708, ¿de acuerdo? Y como se me sale 708, ¿ustedes qué cosa quieren adivinar? El número que se ha tachado, ¿verdad? Entonces, para que esto ocurra, yo quisiera que ustedes tomen en cuenta quiénes son los múltiplos de 9. Los múltiplos de 9 siempre van a ser el 0, el 9, el 18, el 27, el 36 y todos los que vengan ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el secreto está aquí, múltiplo de 9. ¿Cuánto nos ha quedado en el resultado? 708, ¿verdad? ¿Qué pasaría si sumamos 7 más 0 más 8? A ver, si sumamos 7 más 0 más 8, me va a dar 15. O sea, ¿qué cosa le vamos a pedir al estudiante? Simplemente el resultado final. Por ejemplo, el estudiante escribió 7236. Nosotros no vimos que el estudiante escribió el 7236. Le dijimos al estudiante que tache un número, y en este caso el estudiante tachó el número 3, y le decimos que coloque el número que ha quedado. El estudiante ha escrito 726. Ahora le decimos al estudiante que sume la cifra del número original, o sea, 7 más 2 más 3 más 6, y el estudiante ha obtenido 18. Le pedimos que encuentre la diferencia de 726 menos 18. Y le pedimos, eso sí, al estudiante que nos dé el resultado. ¿Cuánto te ha salido? El estudiante responde, 708. ¿Qué realmente sumamos? 7 más 0 más 8 que me da 15. Y preguntamos nosotros, solamente nosotros nos preguntamos. No le decimos al estudiante porque ese es nuestro secreto. ¿Cuánto le falta 15 para hacer un múltiplo de 18? Perdón, para hacer un múltiplo de 9. ¿Es cierto que después del 15 el múltiplo de 9 no es el 18? Por lo tanto, ¿le falta qué? El número 3. Y 3 es el número que el niño o la niña había tachado y nosotros no habíamos visto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, Edwin, esperamos el comentario a ver de los participantes. Ya estamos ya en la parte final, falta una lámina, no me Willy. Así, ya estamos terminando. Me parece que continuamos. Ya, continuamos entonces. Entonces, para terminar, ya vamos a terminar con esta, dice, el número que pensaste lo tengo en mí. En este caso es importantísimo que aquí los estudiantes, por ejemplo, tienen unas tarjetitas del 1 al 7 y aquí se trabaja mucho el tema de series, por ejemplo, una seriación de 1, 3, 5, 7, 9, 11, por ejemplo, números impares, que viene a ser la primera tarjeta. De pronto la segunda tarjeta dice 2, 3, después de más 3, dice 6, 7, más 3, 10, 11, más 3, 14, 15. Y así se van formando tarjetas de tal manera que estas tarjetas no pueden llegar a más de 100. No pueden pasar el 100. Por ejemplo, en la tarjeta 3 tenemos 4, 5, 6, 7 y después pasan 5. Y empieza 12, 13, 14, 15, pasan 5. Entonces, los niños, por ejemplo, pueden hacer la seriación primero en forma lineal y después lo construyen en tarjetas. ¿Para qué? Para que finalmente esas tarjetas nos sirvan como parte de una actividad. A ver, yo les voy a, por ejemplo, a plantear algo. Miren.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes le van a preguntar al niño que tiene que pensar un número entre el 1 y el 100? Vamos a imaginar que el niño dice, o sea, el niño no le, perdón, no le va a decir porque el niño ha pensado, y solamente le vamos a preguntar al niño en qué tarjeta se encuentra su número. Si el niño ha pensado en el número 48, observen, si el niño ha pensado en el número 48, ¿el 40 se encuentra en la tarjeta 1 o no se encuentra? Si nos damos cuenta, en la tarjeta 1 no está el 48. Pero en la tarjeta 2 tampoco está el 48. En la tarjeta 3 tampoco está el 48. En la tarjeta 4 tampoco está el 48. Pero se dan cuenta que en la tarjeta 5 sí está el 48, ¿verdad? A ver, fíjense bien, a ver, anoten. Si en la tarjeta 5 está el 48, ¿quién es el primer número de la tarjeta 5? ¿Acaso no es el 16? ¿En la tarjeta 6 está el 48? Sí está el 48. ¿Quién es el primer número de la tarjeta del número de la tarjeta 6? ¿Acaso no es el 32? Pero en la tarjeta 7 no está el 48. ¿Qué cosa tenemos que hacer solamente? Sumar esos primeros números donde se encontraba el 48. O sea, el 16, que es de la tarjeta 5, y el 32 de la tarjeta 6. Y simplemente ustedes al sumar ya han adivinado que el número que había pensado el niño es el 48. A ver, un ensayo más, porque aquí ya estamos terminando. Vamos a asumir, por ejemplo, que el niño ha pensado en el número 72. Él ha pensado en el número 72, pero nosotros no sabemos que ese número él ha pensado. Y le preguntamos, ¿se encuentra en la tarjeta 1 el 72? No está. ¿Se encuentra en la tarjeta 2 el 72? Tampoco está. ¿Se encuentra en la tarjeta 3 el número 72? Tampoco está. Pero en la tarjeta 4 sí se encuentra el 72. ¿Quién es el primer número? El 8 de esa tarjeta. ¿El 72 también está en la tarjeta 5 o no está en la tarjeta 5? No se encuentra en la tarjeta 5. En la tarjeta 6 tampoco está el 72. Pero en la tarjeta 7 sí está el 72. ¿Y quién es el primer número de la tarjeta 7? ¿No es el 64? Y al sumar 8 más 64, ese es el número que el niño ha pensado. Bien, estimados maestros, hasta ahí, en todo caso, sería todo lo que yo puedo haberles aportado esta noche. No sé si hay alguna pregunta final, alguna inquietud, para poder cerrar ya nuestra jornada. ¿Aló, Willy? A ver, ¿hay algún comentario? Consultas, preguntas de los participantes. Bien, ahí van apareciendo las preguntas o los comentarios. Milagros nos dice que le parece excelente estas propuestas. Parece que todo está bien hasta ahí. Sí. Me parece que sí. Si es que no hay alguna opinión o comentario particular. Así es. Al parecer no. Bien, Edwin, vamos entonces cerrando ya el taller de hoy día, agradeciendo tu participación y el aporte que has realizado el día de hoy. Recordarles también a los participantes que tienen ustedes, van a recibir una constancia al participar, a realizar la participación en todos los talleres que se han publicado, ¿no? El próximo taller, que es sobre estrategias para la iniciación al número, se va a realizar el 24 de este mes. Entonces están invitados para poder realizarlo el día de mañana, ¿sí? Vamos a tener el tema estrategias para la comprensión de textos. Están invitados y también pueden hacer extensiva esta invitación a los demás docentes que estén interesados en este tema.
aquellos docentes que participen en todos los talleres que se han programado, que son desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre, van a recibir una constancia de su participación. ¿Sí? También hemos recibido algunas consultas de que si este audio, este video y esta presentación se les va a compartir, vamos a publicarlo, vamos a ver si lo publicamos en el Face o si se los enviamos vía correo electrónico. Ustedes se han, al momento de registrarse, han dejado su correo electrónico. ¿Sí? Eso también vamos a realizar. Bien, muy bien, entonces Edwin, creo que nos despedimos. Eso sería todo por hoy. Sí, más que todo, agradecerles a todos los maestros por la disponibilidad y el buen ánimo de poder estar pues hasta esta hora. Y bueno, 53 maestros en línea, es importante saber de la preocupación y el interés que tienen por seguir mejorando en cuanto a su práctica docente. Gracias a ti también, Willy. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas noches.